Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal. Estamos en Gijón, al lado del Kilometrín, el Parque Isabel la Católica, a un lado del Molinón, un entorno deportivo bastante relacionado con el vídeo que vamos a comentar hoy. Leyendo El País, bueno, pues España, que ya no sé a dónde vamos a llegar, pues está amenazada por el Comité Olímpico Internacional porque al parecer somos uno de los únicos o uno de los pocos países, quizá el único, que no solo no reconoce a Kosovo como país, sino que no permite a sus competidores pues participar en eventos en España con la bandera de su propio país. Tienen que, por ejemplo, en el caso de unos karatecas que vinieron a competir la semana pasada, tuvieron que competir con visado francés. Y le parece ser que, bueno, pues que el Comité Olímpico Internacional quiere tomar cartas en el asunto y puede que si las cosas no se solucionen, pues no podamos realizar eventos internacionales durante un largo periodo de tiempo, ¿no? Cosas absurdas como no reconocer a un país que todo el resto de países, no solo europeos, sino internacionales, reconocen, como el de Kosovo, y que, bueno, pues permiten no solo competir, sino también competir bajo la bandera y el himno del propio país. Son cosas que nos tendrían que hacer pensar, dejar de mirarnos el ombligo, dejar de ser la reserva occidental, la reserva espiritual de Occidente, dejar de pensar que si somos la cuna de la civilización occidental, cuando, bueno, hay otras cosas que están más relacionadas con el reconocimiento a las diferencias que hay en el mundo y el reconocimiento a la capacidad de poder llevar a cabo los deseos y las libertades internacionales. Gracias por vuestra presencia en este canal. No es ninguna mentira, es algo que a mí me deja asombrado, pero que ya es real. Como siempre, bajo licencia Creative Commons, podéis utilizar el vídeo lo que queráis. Muchas gracias, hasta otra ocasión.